Hola Crack Digital, ¿cómo estás? En este video de hoy vamos a hablar acerca de 10 tips de cómo hacer turismo dental de una manera muy muy pro. Mejor dicho, este va a ser como ese tipo de video que cuando tú estás buscando acerca de cómo hacer turismo dental no encuentras. Y que de la nada llega alguien como yo y saca un video en donde te voy a decir exactamente cuáles son 10 formas en las cuales tú puedes atraer pacientes de una manera pues fácil, predecible, pero que también tiene mucho sentido. Entonces arranquemos de una buena vez porque el contenido aquí va a estar muy pero muy top. Yo creo que te vas a ir dando cuenta. Entonces, bueno, pues nada, sin más ni menos, el tip número uno, y este va a sonar muy obvio, pero es importante para tenerlo en cuenta a lo largo del resto del video, es contenido en inglés. ¿Qué es lo que pasa en términos de contenido en inglés? Yo veo muchos especialistas de la salud que producen este tipo de contenido en español, ¿cierto? O que incluso cuando hacen el contenido tienen claro que deben hacerlo en inglés, pero no se preocupan para pagarle a un traductor que haga bien el trabajo, ¿cierto? En ese sentido, tienen algún sobrino que está en un colegio bilingüe y lo ponen a traducir esos textos. Entonces, lo primero que todo es, ese es un craso error. Lo primero que debemos tener en cuenta en este aspecto es que si tú haces el contenido en español, la estás embarrando fuertemente. ¿Por qué? Como vimos en el anterior video, si no has visto el anterior video, sí, haz clic ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de personas que están buscando en internet los posibles tratamientos que tú tienes para ofrecer no están hablando en español. Entonces, si tú escribes tu contenido en español, le vas a llegar a gente de Costa Rica, España, México, Argentina, Colombia, y todo eso es muy bonito, pero esa es la gente que no va a pagar tu tratamiento. Razón por la cual tú tienes que escribir y generar contenido en inglés. Sin embargo, ahí entra un segundo tip, pues no sería el segundo, pero va muy de la línea con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de odontólogos, discúlpame la expresión, no tienen ni puta idea de cómo hablarle a un paciente. Esto no es algo que yo estoy afirmando aquí gratuitamente, sino puedo aterrizarlo con datos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una prueba de legibilidad FLESH que, palabras más, palabras menos, mide qué tan fácil o difícil es de leer un texto. Ahora, este dato para ti va a ser bastante interesante, pero es, ¿tú sabes por qué eligieron los norteamericanos a Donald Trump en el 2016? Según estudios, él tiene un vocabulario para niños de quinto de primaria. Tú puedes pensar que eso lo hace estúpido, que él utilice ese lenguaje, pero todo lo contrario. La verdadera inteligencia yace en hacer que el contenido que uno hace no sea complejo de leer, sino que sea sencillo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno se mete a un blog médico o de salud, eso es jodidísimo de leer. ¿Sí o no, Santiago? O sea, nadie entiende eso. O sea, yo hago marketing digital dental y yo no entiendo eso. Usted obviamente no va a entenderlo. No, no, y fuera de chiste. O sea, ¿usted entiende cuando le habla a un odontólogo? No, ok. En general, todo lo que es sector de la salud es súper X. O sea, estoy tildando aquí al filósofo Mérida. ¿Y por qué comento esto? Porque es que cuando tú ves cómo escriben los odontólogos en términos de legibilidad FLESH, su puntaje no es de 80, que significa que es entendible, o de 70, que es el lenguaje que uno utilizaría con niños de 3 a 15 años, sino que si tú puntúas de 30 para abajo, es lenguaje académico universitario. Y este lenguaje académico universitario está bien si tú le estás hablando a otros odontólogos. Pero primero que todo, si ni siquiera sabes hablarle a un paciente de tu mismo idioma, ¿qué te hace pensar que le puedes hablar a un paciente en un idioma que ni siquiera tú puede que manejes bien? En ese orden de ideas, y puede que sea un tip muy obvio, pero no lo es, tú tienes que tener una comunicación basada en el paciente, en donde hables su mismo idioma y utilices sus mismas frases y demás. En ese sentido, tú quieres escribir muy muy bien estos textos, porque cuando se meta ahí, tú no quieres que se sienta confundido y se vaya. En la medida en que tu comunicación sea clara y atienda sus necesidades, va a ser mucho mejor para el paciente. ¡Listo! Y tip número 2, y este sí es muy importante, puede que suene muy obvio, pero no lo es optimización en redes sociales, o también conocido como social media optimization, ¿cierto? Entonces, hablando de prueba de legibilidad FLESH, mantengámoslo muy sencillo este vocabulario, es si la gente está escribiendo en inglés, yo tengo que poner mis redes sociales para que las encuentren fácilmente en inglés. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que si yo busco en Instagram, yo puede que busque odontólogo, yo porque busco en español. Pero alguien que esté buscando en inglés puede que esté buscando dentist, o puede que esté buscando el tratamiento. Tú tienes que atacar esas palabras claves de manera nativa en estos buscadores.
¿A qué me refiero con esto? Que si yo voy a escribir dental implants para implantes dentales, tú no vas a poner implantes dentales, tú vas a poner dental implants en tu nombre o en tu usuario si estamos hablando de Instagram. Si estamos hablando en YouTube y tienes videos de YouTube, es importante que ataques esa palabra clave como tal, o que si vas a hacer videos en español, los traduzcas al inglés con un muy buen copy, o que si tú tienes tu página de Facebook, la tengas habilitada para los diferentes idiomas y que apenas lleguen en la portada encuentren un cabezote enorme acerca de implantes dentales o dental implants. Esto puede sonar muy obvio, pero en ese sentido tú tienes que asegurarte que todas tus redes sociales estén pensadas en términos de cómo te puede buscar la gente, no solo en Google, sino cómo te pueden encontrar dentro de las redes. Porque es que lo que pasa hoy en día, y esto es muy importante tenerlo en consideración, es que la gente está utilizando las redes sociales como motores de búsqueda. Cada vez más hay personas que ingresan a las redes en disposición de comprar. Y en la medida que tú entiendas esta búsqueda y optimices tus redes sociales para que te encuentren, pues va a ser mucho más sencillo. Punto número 3, y aquí viene un video muy muy top de esos que te van a fascinar. Haz clic aquí, o sea, pues lo ideal es que veas este video, pero o sea, tienes que hacer clic ahí definitivamente. O sea, es un video muy bueno. Google Trends. ¿Qué es Google Trends? Es una herramienta de Google muy, muy top en donde tú puedes ver, como dice el nombre, cuáles son las tendencias. Entonces, me encanta Google Trends porque estamos hablando aquí de hablar en inglés. Entonces, si yo digo Google Trends, no suena mal, como que este está hablando en inglés. No, o sea, aquí tenemos que empezar a fortalecer un poquito el inglés. Entonces, bueno, Google Trends. ¿Qué hace Google Trends? Nos muestran las trends o las tendencias que hay a nivel mundial frente a un término de búsqueda. Y esto es muy útil porque es que tú dices, ok, listo, yo me voy a meter aquí, voy a empezar a generar el contenido, pero no sabes de qué vas a escribir. Mal. Cuando tú te metas en Google Trends, vas a saber exactamente qué es lo que la gente está buscando cuando escribe turismo dental o dental tourism y en qué partes del mundo lo están buscando. Pero no solo eso, puedes saber cuáles son las búsquedas relacionadas a esto, como por ejemplo seguros dentales o por ejemplo estadísticas del turismo dental o turismo dental en México. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si tú estás en México, hablar de turismo dental en México puede tener sentido, pero digamos que no hay interés por turismo dental en Colombia, como la mayoría de odontólogos colombianos, o turismo dental en Uruguay. ¿Significa que estás jodido y desamparado? No, significa que tú tienes que incluir eso dentro de tu copy. Tú podrías hablar de diferencias entre turismo dental en México y Uruguay. Entonces tú puedes decir, mira, puede que este turismo esté un poquito más desarrollado en México, pero Uruguay es más bonito porque tenemos, no sé, turismo alrededor de... la verdad, no conozco Uruguay. Voy a utilizar el ejemplo más bien de Colombia. Turismo dental de Colombia versus turismo dental en México. Tú puedes decir, hey, el turismo dental en México está mucho más avanzado, pero Colombia es mucho más económico. No solo eso, hay sitios bastante exóticos como el Amazonas. ¿México tiene Amazonas? No, entonces punto a favor. Tenemos caño cristales. ¿México tiene caño cristales? No, entonces punto a favor. Si tú estás hablando de gente de Estados Unidos, tú podrías buscar comunidades de gringos que estén acá y tú los podrías conectar. En resumen, el solo hecho de que busquen cosas de interés que tengan que ver con turismo médico, dental, turismo médico en México o turismo dental en México, no significa que si tú estás en Costa Rica no puedas generar contenido al respecto o si estás en Perú y demás. Lo que sí es importante tener en cuenta es que utilizando Google Trends vas a poder identificar qué es exactamente lo que está buscando la persona, cuáles son los contenidos de interés. Y de acuerdo a eso, va a ser mucho más fácil para ti producir ese contenido nuevamente escrito en inglés. Y como dije anteriormente, no inglés de Open English, sino inglés muy bien jalado. Tip número 4, ten muy claro a quién te estás hablando. Entonces, vamos a echar un poquito para atrás. ¿Yo quién soy? Yo soy Luis Naranjo Duplat y hago marketing digital para odontólogos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo entro a hablar con un odontólogo, a ellos les fascina mi discurso. ¿Por qué? Porque sienten que yo les estoy hablando de tú a tú. E incluso si yo hablo con un médico, les encanta mi discurso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que médico y odontólogo son muy distintos, siguen siendo de la misma familia. Son primos lejanos, pero siguen siendo primos. Que es un discurso completamente distinto a los que hacen marketing digital general. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo cómo es el mercado de pacientes. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Si tú estás hablando de turismo dental, no puedes decir que haces turismo dental. Eso es estúpido. Es pretender que le estás hablando a todo el mundo. Entonces, nuevamente, en Google Trends, tú puedes empezar a identificar los sectores a los cuales quieres hacerle mercadeo. Si tú hablas buen francés, hey,
¿qué pasa si tú solo recibes pacientes de Francia? Tú puedes pensar que es un mercado muy pequeño, pero todo lo contrario. Si tú te ganas el 10%, ni siquiera el 1% de toda la tajada del turismo dental francés, te garantizo que tú vas a estar forrado de aquí a un año. Y no es jodiendo. O sea, las cifras que giran alrededor de esto son de verdad descabellantes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, más allá de que sea francés, alemán y eso, tú puedes saber exactamente a quiénes le estás hablando. Si es australianos, americanos, británicos, lo que sea. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Tú tienes que incluir esto en el copy, diciendo, pues nuevamente en inglés, como, hey, we serve Americans, Australians. Obviamente, pues, dependiendo del tuyo. Pero no solo eso, tú puedes incluir fotos de pacientes australianos y decir, hey, este man es de Canberra, este es de Sydney, este es de ta. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo decir, hey, sí, yo podría ser esa persona y voy a sentirme mucho más relacionado con tu mensaje. Pero es que lo mismo puede aplicar si tú estás hablando de gente del Reino Unido o de Estados Unidos. El error es pretender que todos los pacientes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de implantes dentales, invariablemente estás hablando de pacientes mucho mayores en términos de edad. ¿Por qué? No nos digamos mentiras. Lo más probable es que yo no necesito implantes, ¿cierto? Si tú ves acá, yo no necesito implantes a menos que vaya manejando una moto, me estrelle y me vaya de jeta y me los baje todos. La realidad es que el paciente que necesita implantes es, en su mayoría, dejando de lado como las posibles generalizaciones, son mayores. En ese sentido, si tú ofreces implantes dentales para gente mayor, pon fotos de gente mayor y pon actividades de gente mayor para que se sientan que este marketing sí está aterrizado a sus necesidades. Entonces, aquí vamos al tip número 5, y este es muy importante, y es ataca los posibles obstáculos que pueda tener. Esto va muy en línea con el tip número 3 que mencioné anteriormente, y es cuando tú buscas en Google Trends, es un ejercicio muy similar a cuando tú haces una búsqueda de palabras claves en Google Search y demás. ¿A qué me refiero con esto? Que tú quieres que en el momento en el que ingrese a tu página web, tu página resuelva todas las dudas. Es decir, que tú haces turismo dental en tu país. Que tú le puedes ofrecer turismo dental en tu país. Pero no solo eso, un poco en línea con lo que mencionábamos en el anterior video, tú tienes que cubrir el tema de, hey, ¿cómo es el clima acá? ¿Es cálido? ¿Es árido? ¿Frío? ¿Húmedo? Lo que sea, cubre eso. ¿Cómo es la comida? ¿Cuáles son las actividades que puedes realizar? ¿Cuál es la tasa de cambio? Incluye toda esta información para que la persona no tenga que irse a otras páginas a averiguar acerca de turismo en Colombia. Al mismo tiempo, tú sí o sí tienes que incluir ahí los obstáculos o todas esas posibles objeciones que pueda tener, que es un poco lo que mencionaba en términos de Google Trends. Si tú estás hablando de pacientes que están viajando de aquí a allá, tú quizás quieres hablarles acerca de los seguros que tú tienes en términos de turismo dental, entonces podrías aliarte con alguna empresa que cubra ese tipo de seguros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú no lo tienes y tu competidor de al lado sí lo tiene? Vas a perder frente a este. Pero no solo eso, piénsalo como cuando tú ingresas a una página web y estás buscando y te dicen que te devuelven tu dinero a los 14 días o a los 30 días. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que te da mucha más seguridad a ti a la hora de realizar la transacción bancaria y girar tu dinero. Esto funciona exactamente igual. Si tú le puedes ofrecer a la gente algún tipo de seguro, pues lo único que va a ocurrir es que va a ser mucho más fácil para esta persona realizar esto. Ahora, no solo hablemos de obstáculos en términos de seguros o de información que yo vaya a incluir. Si estamos hablando acerca de consultas virtuales, hay que hacer que sea mucho más fácil para el paciente acceder con uno. ¿Por qué? Esta no es una compra que yo haga ahorita, ¿cierto? Llego, me meto aquí y quiero unos zapatos, los compro y ya está en mi casa en 2 días. Esta es una compra que se demora unos cuantos meses en hacer y en cosechar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no viajamos de un sitio para otro en cuestión de días. Esto es algo que planeamos con anterioridad. Y en la medida en que tengamos esas consultas virtuales con los pacientes, va a ser mucho mejor. Entonces, pues aquí entra casi como un tip 5.1, pues si estamos hablando de páginas web, quizás sería buena idea tener una sección que sea acerca de consultas virtuales, que en ese caso, pues si estamos hablando en inglés, sería como online consultation, pues no sé, tocaría buscar bien la palabra clave. Pero bueno, ahí tienes esa información. Tienes que atacar todas esas posibles objeciones antes de que ocurra. Ahora, esto me lleva al tip número 6, que es de alguien muy, muy pro, y es hacer influencer marketing. Entonces, ¿qué es influencer marketing? Esto puede tener mucho sentido, ¿cierto? Pero de esto vamos a tener otro video aquí. Entonces, pues nuevamente, la idea es que tú veas todos, pero, o sea, además del video de Google Trends, tienes que ver este video porque va a estar muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que influencer marketing
suena muy fácil de hacer cuando estás en tu país, ¿cierto? O en tu ciudad. Buscas influenciadores locales y los traes. Pero tú hacer influencer marketing con pacientes del exterior, eso suena como wow, o sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, regresemos un poco a el primer video que vimos en toda esta lista de reproducción. ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes conseguir a un paciente de Estados Unidos, o mejor dicho, a un influenciador de Estados Unidos, que si se van a querer poner carillas dentales, ese tratamiento como tal le va a costar 15 mil o 20 mil dólares ponerse todas las carillas. En contraste, a ti te podría costar entre 1.500, 2 mil dólares. Listo, quizás es plata que tú tengas que poner de tu bolsillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con ese presupuesto tú podrías conseguirte a un paciente internacional con una cantidad de seguidores y de influencia muy fuerte y realizarle todo el tratamiento. En la medida que tú hagas eso, no solo estás llegándole a toda la audiencia de este influenciador, sino también a la gente más cercana a ellos. ¿Y eso qué va a hacer? Que muchas personas que quizás no sabían o no eran conscientes del turismo dental o médico van a empezar a enterarse que esto existe y, oh sorpresa, pueden acceder contigo porque tú fuiste alguien que atendió a su influenciador. Nuevamente, el influencer marketing es muy efectivo porque es que se basa en un tema de credibilidad. ¿Por qué la gente confía en los influenciadores? Porque ellos abordan temas en los cuales son expertos y generan mucha credibilidad al respecto. En ese sentido, si tú atiendes a un crossfitter muy famoso en Estados Unidos que puede estar interesado en su salud y además de su salud le interesa tener una salud bucal ideal y una bonita sonrisa, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este mismo crossfitter puede tener crossfitteros parecidos que van a decir, hey, ¿sabe qué? Yo quiero tener la sonrisa de este man, y eso lo va a llevar. ¿Por qué menciono este caso? Porque hay un odontólogo muy muy crack llamado Adrián Sarria, quien hace esto en Cali, y la verdad es fascinante porque es que hace turismo dental con influencer marketing, es decir, coge lo mejor de ambos mundos, como diría Hannah Montana. Tip número 7 en este video, muy muy top, muy sencillo, pero tenía que decirlo antes: consigue reseñas online. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pones dentists in Colombia, ahí te van a aparecer obviamente los primeros 10 puestos en Google. Pero ojo que también te sale el mapita de ahí. Si tú te das cuenta, los primeros puestos que te aparecen están relacionados con una alta calidad de reseñas. Sin embargo, ¿eso a ti qué te dice? Y si bien es cierto que tenemos otro video aquí que también tienes que verlo, muy bueno, muy top, o puedes seguir consumiendo esta lista. Lo que sí es cierto con esto es que tú quieres tener reseñas, y vale la pena aclarar, es esas reseñas las tienes en español o en inglés. Creo que ya te resolví la duda. Sin embargo, lo que sí es cierto es que si tú tienes pacientes previos de turismo dental, pues sería buena idea que les pidas a ellos sí o sí que te hagan una reseña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos llegan llorando y me dicen, ay Luis, pero es que yo no tengo ningún paciente, ¿cómo arranco si no tengo? Pues a alguien que esté acá y que sea un expatriado de su país. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que, no sé, yo soy un odontólogo en Bogotá y yo atiendo a Bob, y Bob tiene una familia en Nueva York. Si yo le regalo todo el tratamiento a Bob y le digo, hey, súbeme 15 historias de esto en tu Instagram, ¿qué es lo que va a pasar? Que así Bob tenga 500 seguidores, tiene una alta credibilidad con sus familiares, ¿cierto? ¿Quién sigue a Bob? Sus amigos y todos sus parientes. Si Bob sube 10 historias contándole a toda la gente cómo obtuvo carillas por, no sé, 5 mil dólares, estoy diciendo un precio ridículamente alto, pero bueno, vamos a decir mucho menos, por $1,000, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos sus amigos y parientes quieren tener la sonrisa de Cristiano Ronaldo o de Miley Cyrus. Y si saben que lo pueden conseguir en Colombia por tan solo $1,000 en vez de 20 mil en los Estados Unidos, pues van a viajar a Colombia. Entonces, si tú no tienes ningún paciente internacional, arranca con expatriados que están acá. Entonces, mejor dicho, ese tip estuvo muy bueno. O sea, yo creo que esto sí merece ya, no sé, si un aplauso, un like, un comentario en este video. O sea, ¿usted hubiera pensado en eso? Sí, no. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Eso no es lo que tenía que decir. Iba a decir que estaba muy bueno. Ah, bueno, listo. Bueno, octavo tip, muy muy bueno: asóciate con una empresa que haga turismo dental o marketing dental. Mentiras, no. Hablando de turismo dental, si tú buscas, como en el anterior ejemplo, dentist en Colombia, te van a salir dentistas en Colombia. Pero también te van a aparecer empresas como Dental Departures, que lo que hacen, se encargan de conectar gente del exterior con odontólogos de cierto país.
Entonces, esto es como un tipo de Tinder. Los juntan para que hagan un match perfecto. Ahora, hablando de este match perfecto, es obviamente vas a tener que pagarle algún tipo de comisión a ellos. Pero es como todo, si tú no sabes cómo arrancar por este proceso, es mejor pagarle algún tipo de comisión a ellos. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a conseguir estos pacientes. Y si tú te das cuenta, y esto es muy interesante, fíjate en esto aquí, que es algo que vamos a mostrar más en este video. Pero es, nuevamente, veamos este ejemplo de Dentists in Colombia. El que sale de número uno es Dentica. Y mira quién aparece cuando tú ingresas a ese artículo. Bueno, también ves a Dentica. ¿A qué voy con todo esto? Que, es decir, Google es muy inteligente para relacionar A con B. Si ellos se dan cuenta que hay una página de turismo dental que promueve esto, que está acá, y además tú tienes reseñas del exterior acá, hey, ellos van a hacer que sea mucho más fácil para ti llegar a este paciente. No solo eso, realizar este tipo de acción también te va a llenar tu página de backlinks, lo cual es buenísimo en términos de SEO, pero eso es completamente distinto, es un discurso mucho más geek que prefiero dejar para otra reproducción de SEO, pues otro día lo tocamos. Tip número 9, importantísimo, llena tu página de evidencia social o lo que llamamos en inglés, pues ya que estamos aquí entraditos en el tema, social proof. ¿Qué es social proof? Tú quieres poner fotos de pacientes en toda tu página web. Tú quieres hacerles entender que tú hablas inglés, entonces puede que tengas eso. Pero puede que también tengas un videito en tu página en donde te vean hablando en inglés y se sientan mucho más en confianza. O puede que le brindes toda esa información que le haga entender cuántos pacientes del exterior has atendido. Si no has atendido uno, no importa. Arranca ahí mostrando toda la información que tú puedas tener y que ir a tu alrededor. ¿Tienes muchos seguidores en Instagram? Menciónalo. ¿Tienes muchas reseñas ahí? Menciónalo. ¿Eres un bacán? Menciónalo. Cualquier cosa que dé algún tipo de evidencia social que haga entender que tú eres un pro, ponlo ahí, pero eso va a ayudar que la persona se dé cuenta que tú eres la decisión correcta. Y tip número 10, reserve el mejor para el final, ¿cierto? Esta es como la cereza al pastel, pon tus precios. Entonces, esto es algo que detestan los odontólogos cuando hablamos en español, ¿cierto? O sea, uno le dice a un odontólogo que diga cuánto es el precio de sus implantes dentales. Y me dicen, no, ¿sabes qué, Luis? Es que yo, a mí no me gusta competir por precios, es muy aburrido. Y eso normalmente es un debate entre el odontólogo y yo, diciéndole como, hey, póngalo, póngalo, póngalo. Y él me dice que no, 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 y pues al final no se pone. O quizás se pone, pero pues como que se siente rayado. ¿Cuál es el punto aquí? Regresemos al video anterior. ¿Qué es lo que yo mencionaba? Que muchas de las personas que van a viajar están acostumbrados a pagar implantes dentales por $3,500, $4,000 o $5,000. Qué pena, pero tú con eso en Colombia ya te pusiste 5 implantes dentales, o bueno, 4. El hecho de que tú pongas el valor de cuánto vale un implante dental en tu país hace que de entrada ya puedas entrar a competir y que la persona se emocione por tomar la decisión contigo. En ese sentido, quiero que pienses como, pues te cuento una anécdota. Yo viajé a Egipto y cuando viajé en Egipto, toda la comida era estúpidamente barata. O sea, yo iba en la calle y todo me costaba como 50 centavos de dólar. Y pues que lo que pasaba, que comía más y me engordé más. Esto es algo parecido. Si tú ves que todo sale muy barato, pues le pasa a uno cuando va a un país muy barato y es que gasta más de lo que debería. Y tú quieres que antes de que la persona viaje, ya tenga ganas de empezar a rayar su tarjeta de crédito, ¿cierto? Que esté pensando en cómo puede gastarse todo su posible dinero porque va a ser muy barato. El hecho es que si tú pones tu precio de entrada, eso ya puede generar un diferencial frente al resto de competidores que puede que no lo estén haciendo, o como ven que hay muy pocos que lo están haciendo, ponen los precios muy elevados. Bueno, en resumen, 10 tips con los cuales puedes empezar a hacer ya marketing para turismo dental. Mejor dicho, este video está que arde en llamas de la cantidad de valor que te brindé. Pero bueno, solo queda un paso a seguir y es comentar acá abajo, decir cuál de todos estos tips quieres implementar. Y el siguiente paso es ver el próximo video. Y ver el próximo video porque, mejor dicho, se viene algo muy, muy top. No te lo quieres perder. Gracias.